Estaba bastante dudoso si comprar esta skin, al final ha caído, la quería comprar. Toda la temática de este pase de batalla me ha encantado, tengo un gran apogeo y gusto por lo que son temáticas al estilo futuristas, por lo que este pase de batalla sin duda es uno de mis favoritos. Todas las skins me han gustado bastante, todas las que son con temática del pase de batalla realmente me han gustado, porque les digo, es un gusto personal que me encanta. La paleta de colores de Colette también está bastante buena, lo que es el rosa, el blanco y una pequeña tonalidad de azul en el traje, me gusta bastante la verdad. Aunque tiene una gran desventaja y es que la otra skin de Colette ya es bastante buena por sí misma y venía incluida dentro del pase de batalla, por lo que sí tiene una gran competencia. Su básico es algo que me encanta, debo decirlo, este pequeño corazoncito pixelado azul es un básico que me gusta mucho. A ver, es un pequeño detalle, también es Colette, no le puedes cambiar tanto los básicos, o sea, realmente tuvieron bastante creatividad al ponerle este corazoncito pixelado. Es un pequeño detalle, pero que a mí en lo personal creo que es lo que más me gusta del skin. Como dije, la paleta de colores está bastante guapa, son colores que a mí me gustan y que combinan bastante bien juntos, pero el básico sin duda me ha enamorado, aunque es un detalle que no puedes apreciar tanto a la hora de la batalla porque tú estás concentrado, en este caso, en obtener las gemas, por ejemplo. Entonces son pequeños detalles que creo que no se llegan a notar tanto, pero que sí hacen un poco mejor la experiencia del skin. Recomiendo esta skin, a ver, es de las skins baratas, cuesta 80 gemas, para nada es una skin de 150, si hubieran puesto ese precio, para nada la recomendaría, pero en este caso si les sobran gemas, o sea, si tienen gemas de sobra, o sea, literal que las gemas les crecen en los árboles, yo sí la recomendaría porque es una skin buena, aunque si ya tienen la otra skin, la del pase de batalla, no recomiendo tanto esta, es que la otra skin es bastante buena por sí sola y venía dentro del pase, entonces si ya la tienen, yo les recomendaría ahorrar esas gemas porque en este pase de batalla vienen skins muy buenas como son la de Spike, la de Bull, a mí en lo personal también me gustó, creo que hay unas personas que no les ha gustado, pero bueno, como les dije, yo tengo un gran apogeo por todo lo que es temática futurista. Por otra parte, el pase de batalla de esta temporada para mí sin duda es uno de mis favoritos. Creo que vale mucho la pena. El Brawler en cuanto a diseño no me ha gustado tanto. Saben que yo para diseño me afecta mucho a la hora de jugar un Brawler. Es que la verdad suena feo, pero a mí me importa bastante el diseño del Brawler para tener esa sensación de gusto de jugarlo. Por otra parte, la forma de juego del Brawler me ha encantado. Me ha encantado el General Ruff, cómo se juega, que es un Brawler de apoyo, etcétera. Por lo que es un pase de batalla que yo sí recomendaría. Realmente es un pase de batalla que ya trae consigo un skin que vale el precio del pase. Es que la skin de Darryl es increíble, aparte trae una skin fea, sí, pero bueno, trae otra skin de General Wolves y toda la que son las recompensas extras, así que si no han comprado el pase de batalla, antes de ahorrar para alguna skin de temática, yo sí les recomendaría comprarlo. Pero bueno, esta es mi opinión, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto, espero que les haya gustado, déjenme también si van a comprar esta skin y qué calificación le pondrían al skin de Colette. Yo creo que considerando todo lo ya mencionado le pondría un 7 porque la verdad es que tiene una competencia bastante fuerte, pero déjenme en los comentarios su opinión, espero les haya gustado y nos vemos hasta un próximo video. Hasta la próxima.